Yo es lo más bonito que he tenido nunca. Jamás he tenido algo tan bonito en mi tocador. Las paletas de sombras, los polvos, los labiales. Pff, divino, divino. Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal. Bueno, pues como por aquí no estoy segura de haberos felicitado el año nuevo, feliz 2022. No sé hasta qué fecha es políticamente correcto que yo siga felicitando el año nuevo, pero de verdad que os deseo que este año venga cargado de mucha salud, mucha tranquilidad y sobre todo mucha paz interior, que eso también afecta a los demás. Así que hoy me veis así a mitad maquillar, con el pelo recogido de aquella manera, y voy a terminar de maquillarme con productos de la marca Florasis. Es una marca que ahora veréis, es absolutamente increíble y tiene unos envases que os prometo que me va a dar muchísima pena utilizar porque Florasis es una marca que nació cerca de un lago en China. Tienen cosas tan absolutamente preciosas como esta. Esto es una caja y esto de aquí es una paleta y bueno, tiene cosas maravillosas. Ahora sigue enseñando los productos. Y como os decía, es una marca que nació allí en China. Es una marca de bastante importancia y como veis, muy lujosa. Los productos parecen prácticamente joyas. Y además de eso, la marca está inspirada en los antiguos rituales de belleza y utiliza lo que es la imagen de la estética china, ¿vale? Como veis, muy trabajado, cosas que parecen joyas, como os decía, absolutamente preciosos y de verdad que me va a dar muchísima pena utilizar esto, pero es que si esto os gusta, esperad que después os voy a enseñar una cosa que vais a flipar. El nombre de la marca Florasis es una palabra compuesta que allí significa diosa de las flores y es que los productos contienen extractos naturales de flores, así que ellos están centrados en embellecer la piel, pero sobre todo también en cuidarla. Dentro de la marca tenéis distintas líneas, distintas colecciones, tienen una cerámica con unos envases cerámicos preciosos, que vendría a ser este de aquí. Es un labial muy pesado, muy robusto y bueno, ahora os enseñaré esto de cerca porque... Luego tienen productos con unos envases algo más sencillos, pero como veis, muy 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 elegantes. Para nada da feeling de plástico ni nada. De hecho, esta marca, como os decía, es una marca con mucho renombre y muy conocida allí. Tiene un aspecto precioso. Y después tengo productos también de la colección Impressions of Dai, que es... Dai es un grupo étnico de allí, de una provincia de China. Y como veis, está inspirado en un pavo real. Y bueno, parece ser que este grupo étnico pues tiene una estética mucho más salvaje y en eso está inspirada esta colección, que es que en mi blog os voy a dejar las fotografías para que podáis ver los productos y tenéis una breve explicación de la marca. Y ahora voy a maquillarme, voy a terminar de maquillarme con estos productos mientras hablamos un poco, ¿vale? Voy a empezar sellando el maquillaje. Llevo una base de maquillaje bastante ligera, muy 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 ligera aplicada, y voy a utilizar estos polvos de aquí. Son los Fairy Peach Blossom Preset Powder y es de la colección Impressions of Dye. La marca nos dice que son unos polvos muy sedosos. Fijaos por favor en esta estética. Sirven para sellar el maquillaje, para alargar su duración. Y bueno, si esto os parece impresionante, os lo voy a acercar. Ya de por sí el envase por fuera es absolutamente impresionante, pero es que por dentro, mirad por favor ese grabado, absolutamente increíble. Dice la marca que es un polvo muy sedoso y la verdad es que lo es. Y lo es una barbaridad. O sea, es extremadamente sedoso. Yo cuando he visto este grabado me ha parecido, ostras, deja la piel como si te hubieses pasado un filtro. Yo cuando he visto este producto pensaba que quizás fuese un poco seco. Muchos polvos de este tipo pecan de secos, pero este, una pasada lo suave que es. Terciopelo, terciopelo. En la misma caja del producto trae este sobrecito de aquí, que es una bolita para aplicarlo. Entonces vamos a sacarla de aquí, trae la bolita, tú pones los deditos así y entonces vamos a sellar medio rostro para que podamos ver la diferencia. Uf, es una pasada, ¿eh? Los suavitos que son y cómo se desliza la borla en la polvera, madre mía. Voy a sellar también el corrector, que no lo he sellado.
¿Estáis viendo cómo sella esto? ¡Qué barbaridad! Acabo de descubrir mis nuevos polvos favoritos para sellar el corrector. Mirad cómo ha dejado la zona. Voy a sellar también lo que es la parte de la barbilla y esto de aquí y la parte de la frente. Creo que se aprecia bastante claramente. Voy a acercarme. Mirad todo esto cómo está bien sellado. Los poros disimulados. Aparte la piel queda, no queda seca, queda totalmente aterciopelada. Voy a sellar también la otra ojera. Es que no te deja la piel seca, te la deja suave, que es distinto. Muchos polvos, para suavizar tanto, te la dejan seca, pero es que, bueno, con los polvos me he quedado alucinada. Pensaba que lo que más me iba a gustar sería otra cosa que tengo ahí en vistas, pero esto es impresionante. Nuevos polvos favoritos. Pasamos al colorete y tenemos por aquí este tono, que es el 05, que es así de bonito. Este me gusta un montón. Creo que me voy a poner este, pero también tengo el 06, que es muy curioso. Entonces, no sé qué hacer porque este también me parece muy bonito. Voy a swatchearlos. Ahí tenéis los dos tonos y, como os decía, este es muy curioso. Yo optaría por este. Creo que me voy a poner este, pero os voy a swatchear los dos, ¿vale? Bueno, el tacto es como crema, pero después la marca pone que se transforma en polvo. Pues no sé yo qué deciros, ¿eh? Mirad qué dos tonos tan bonitos. Este es más sencillito, más mate, por decirlo así, y este de aquí es mucho más luminoso. No sé yo cuál de los dos me gusta más, ¿eh? ¿Cómo me gustan los coloretes así potentes? Bueno, me encantan. Me encanta el colorete que he usado. En este caso he utilizado el 05, este de aquí, y me encanta. Me encanta, me parece precioso. Precioso, precioso. Lo integro un poquito con los polvos que he estado utilizando antes. Antes de continuar, voy a aplicarme esta cucadita de aquí, que es un bálsamo labial. Contiene ginseng y tiene propiedades hidratantes y calmantes. Así es el envase y lo abrimos y ahí dentro tiene el producto. Trae una paletita. Voy a cogerlo directamente y aplicarlo con los dedos. Tengo que decir que cuando recibí los productos, este me pareció quizás el menos interesante y ahora que lo estoy aplicando me estoy dando cuenta de que no tiene nada que ver con otros bálsamos labiales a los que estoy acostumbrada. La sensación en el labio no tiene absolutamente nada que ver, es una hidratación súper profunda. Noto un ligero así como mentolado, un poco de frío, pero nada, bueno, totalmente agradable. Y la sensación, como os digo, es de muchísima hidratación. No sé expresarlo, es muy raro, no es un bálsamo labial y ya está. Notas como muchísimo cuidado. La marca dice que por la noche puedes aplicar una capa un poco más gruesa y es una mascarilla para los labios. Y así con una capa menos gruesa es un preparador de labios o reparador. Así que me está sorprendiendo mucho esta marca, ¿eh? Vamos a seguir con el rostro y pasamos al iluminador. Y viene en este envase de aquí tan precioso, así súper psicodélico. Mirad el envase cómo es y ahora veréis lo que es el grabado. Es el tono 02 y bueno, es que es un tono que es totalmente yo. Una flor preciosísima y es un iluminador que está ahí entre el rosa y el dorado. Exactamente el tono que a mí más me gusta de iluminadores, ya lo sabéis desde hace mucho. Así que me lo voy a aplicar en algunas zonas del rostro. Me parece divino. También es súper fino. Todos los productos son súper, súper sedosísimos. Aquí tenéis un swatch del iluminador y me lo voy a aplicar ya mismo. Es bastante potentillo, ¿eh? No sé si se aprecia en la cámara, pero es precioso. Ahora voy a repasarme las cejas y lo voy a hacer con este producto de aquí. Es un lápiz para cejas y es de la colección Impressions of Dye. Y es que, vamos a ver, mirad cómo es. Es que... Por una parte trae gupillón para peinar las cejas y por la otra parte trae lo que es la barrita para las cejas. Pero es muy finita, ¿eh? No es de estas que vienen así gorditas que no puedes aclararte con las cejas. No, 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 no. Es súper, súper finita. Mirad lo finísima que es. Os prometo que he tardado 15 segundos, ¿eh?
15 segundos y es extremadamente fácil de utilizar. Si tenéis ocasión, haceros con esto. Es el mejor producto para cejas que he probado nunca. Nunca. O sea, ¿lo habéis visto? Se queda aquí encima en mi tocador. Y me voy a hacer con alguno más, ¿eh? ¡Impresionante! Voy a pasar un poquito el bupillón, pero estoy completamente alucinada con las cejas, de verdad. Tengo mi favorito de la marca ya. Este lápiz para cejas es mi favorito de la marca, pero vamos. Yo, de verdad os lo digo, hasta ahora ningún lápiz para cejas así en formato barrita de cera me ha gustado como este. Es que, es más, me gusta más esto que otros muchos productos mucho más sencillos. Es decir, como el típico peine, como la terrinita. No. Esto. Y eso que nunca jamás me había gustado este formato. Es facilísimo, te deja enseguida el tono, pero no te marca demasiado. Bueno, es que lo veis vosotros mismos, se han quedado unas cejas perfectas y es que he tardado nada. Maravilloso. Paso ahora a los ojos. Voy a hacer algo súper natural con esta maravilla de paleta de la colección Impression Soft Eye. Y como veis, pues lo de siempre, es así como muy trabajada, con sus... es que es preciosa, ¿eh? Con su pavo real, con sus plumas. Vamos a quitar el plastiquito. Y tenemos esta auténtica maravilla que da una pena usarlo, que para qué. Mirad qué bonito. ¡Qué bonito! Voy a ver si puedo swatchearos los tonos. A ver, me inventa muchísimo. Pensaba que al estar así todo junto sería más complicado y todo, pero pigmenta muchísimo. Aquí tenéis algunos de los tonos. Este de aquí es duocromo, precioso. Jolín, el verde, qué bonito, ¿eh? Por aquí veis los tonos aplicados en la mano. No sé si tanta luz quita saturación, pero pigmentan muy bien, ¿eh? Por aquí tenemos tres tonos más. Voy a ver si los puedo aplicar aquí cerquita. Bueno, el iluminador es impresionante. Mirad, por favor, esos tonos. El segundo, que es el iluminador, increíble, ¿eh? Bueno, familia, pues ahora que ha empezado el año nuevo, ¿qué objetivos os habéis marcado? Si es que os habéis marcado objetivos, porque, mira, yo este año creo que no me he marcado ninguno. Simplemente voy a dejarme llevar por el año, voy a ir haciendo lo mejor que pueda, lo que esté en mis manos, pero no me voy a marcar objetivos porque el año pasado me los marqué y este año he aprendido muy bien que, bueno, que no se puede. A veces simplemente miras mejor dejarse llevar. Y es que me frustro mucho. Y si no consigo lo que tengo en mente, lo paso mal y no, nunca más. Así que este año vamos a dejar que las cosas vayan sucediendo. Vamos a seguir adelante con estos planes, pero despacito. Sin agobio ninguno y teniendo en cuenta pues que pueden no cumplirse. Bueno, familia, pues he terminado el look fuera de cámara. Le he añadido bastante negro para destacar el verde. Me ha encantado esta paleta. Pensaba que como tiene este tipo de grabado preciosísimo, por cierto, sé que lo estoy diciendo mucho, pero es que de verdad que es una auténtica joya. Bueno, pues pensaba que con el grabado no pigmentaría igual o sería un poquito duro y es todo súper sedoso, así que me ha encantado. Vamos ahora a los labiales líquidos. Estos de aquí son de la colección Impressions of Eye. Y bueno, pues como toda la línea, tienen unos envases divinos. Vamos a ver los tonos. Mirad qué bonitos. Qué bien acabados. Pesan. Voy a aplicar aquí los tonos para que podáis verlos. Este es impresionante. Y este otro, uff. Y este de aquí es el rojo. Uff, son preciosos los dos, ¿eh? Son preciosos. Quizás a mí me gusta mucho más este porque soy de ese tipo de tonos. Pero son divinos. Son labiales que terminan en mate. Son de larga duración y puedes ir modulándolo con la saturación que tú quieras. Si quieres que te quede un poquito más suave, pues una capa. ¿Qué quieres? ¿Más intensidad? Pues dos capas. Precioso. Este de aquí es divino, ¿eh? Y pasamos a los labiales, que son una obra de arte. No me los quito para que veáis cómo van secando, ¿vale? Los labiales son una auténtica obra de arte. Tengo de tres líneas distintas. Esta de aquí es la de cerámica, que os he dicho antes. Es un labial con un envase que pesa. Se cierra súper bien. Y mirad. Mirad eso. Que es que yo creo que no puede ser más bonito. Después tenemos este otro que tiene un envase con la tapa imantada, ¿veis? Y también tiene un diseño espectacular. Mirad
¿Qué obra de arte en un labial? Es una obra de arte. Es este de aquí. Este es mucho más saturado. El otro es más empolvado. Es para hacer el típico labio así como empolvado. Y el otro es esta maravilla de aquí, que es que ya solamente el envase dices, bueno, mirad el envase. Esto de aquí lo podéis quitar. Viene para que se pueda quitar y poner cuando queráis. Apretáis aquí abajo y sale el labial. Este también está súper elaborado y quizás este sea el tono que voy a utilizar. Es divino, ¿veis ahí las plumas? Impresionante. Es impresionante, de verdad. Es este tono de aquí y es el más claro y el que me voy a poner. No me estoy aplicando delineador ni nada, directamente en el labio. Y es este tono de aquí, muy pero que muy bonito. Muy cómodo en los labios, muy bien, muy bien, muy hidratante, pero a la vez no resbala en los labios, no se hace pesado, no descarga demasiada capa de producto que moleste, muy pero que muy bien. Os dejo por aquí los tonos, este de aquí es el que he utilizado yo y como veis en los labios me queda más cálido, muy bonito. Bueno familia, pues estos son los productos Florasis, una marca que yo no tenía el placer de conocer, distintas líneas, a base de esencias naturales, unos envases de lujo, son auténticas joyas y si tuviese que destacar algunos productos, no sé. Me ha impresionado mucho el tema de los labiales, el diseño me parece una auténtica joya, una obra de arte. La paleta esta me ha sorprendido mucho, pensaba que sería más, pues yo que sé, estética que otra cosa y tengo que reconocer que pigmentan súper bien y la textura es muy muy sedosa, me ha gustado mucho más de lo que pensaba y lo que es el iluminador de centro es precioso. Y estos dos productos son los que me han enamorado el alma completamente. Por una parte los polvos, yo pensaba que serían de una manera pero es que son súper sedosos, sellan súper bien y queda la piel muy bonita y por supuesto el lápiz para hacer cejas que, bueno, ya lo habéis visto vosotras mismas, que en un momento me he hecho las cejas y se han quedado perfectas. El lápiz para cejas se queda aquí encima de mi tocador para siempre. Os voy a dejar en la cajita de información link a la página web si tengo algún código de descuento. También os voy a dejar mi post en el blog para que veáis fotografías y todo esto así más de cerca. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí y si queréis nos vemos en el próximo vídeo.